lo hanno chiamato di un paese lontano. Lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete. En su charla con André Frossard, el escritor francés, el Papa manifestó: cuando el día de mi elección dije en Roma que venía de lejos, estaba pensando en Pedro, el hijo de Israel de Galilea. Él también vino de lejos. Luego, refiriéndose al poder del sufrimiento, agregó: ese 16 de octubre, cuando se me pidió aceptar en el curso de una tarde el plan que Dios me estaba revelando a través de la voz de los cardenales, estoy seguro de que recibí la ayuda de todos aquellos que completan en su carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. El carisma de Pedro, de quien Juan Pablo II es el sucesor número 264 y el sello de sufrimiento, un sufrimiento que experimentó junto con el pueblo polaco, primero personalmente y luego como cabeza de la iglesia, son los dos aspectos fundamentales de un pontificado altamente dinámico e innovador que hasta 1991 estuvo marcado por más de 50 viajes al exterior, la extraordinaria catequesis de las audiencias públicas de los miércoles, una docena de encíclicas y muchas otras cartas y documentos magisteriales. Sin duda, se trata de un pontificado dinámico e innovador, impulsado por un sentido del deber que exige ver concretada la aplicación del Concilio Vaticano II en toda la Iglesia, tal como él lo experimentó con la Iglesia en Cracovia durante sus 20 años de servicio episcopal allí. Sus numerosas visitas a parroquias fueron, de algún modo, peregrinaciones al santuario del pueblo de Dios. Desde el principio, así es como él quiso ejercer el ministerio de Pedro. Cuanto más difícil se vuelve la vida del hombre, más siente Juan Pablo II la necesidad y la obligación de continuar la peregrinación al santuario del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es este santuario, explica Frossard, el pueblo que participa en el sacerdocio real de Cristo. Y todo hombre es este santuario, cuyo misterio no ha sido ni completamente explicado ni totalmente revelado de ninguna otra forma más que en el misterio de la palabra hecha carne. Así es como uno comienza a entender el afán incesante del Papa de ir al encuentro del hombre, valiéndose de su única arma, la fortaleza del Evangelio. Juan Pablo se encuentra con él, ya sea en el rincón más recóndito de África, en una parroquia a las afueras de Roma o en la biblioteca del Palacio Papal. El hombre escribe en su primera encíclica, Redemptor Hominis, es la única criatura que Dios ha querido por sí misma. El hombre camino de la Iglesia, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, redimido por Cristo, y por esa misma razón, poseedor de una dignidad tal que debe defenderse hasta el final, incluso hasta la muerte. Entonces, no es sorprendente que en poco tiempo Juan Pablo II pasara a ser conocido como el Papa de los Derechos Humanos, y es verdad que constantemente nos recuerda estos derechos, no solo en Roma, sino en cada país que le abre sus puertas, algunas veces corriendo el riesgo de ser acusado de estrecharles la mano a dictadores y poderosos, e incluso ante gobiernos cuya conducta está lejos de ser irreprochable. Es así como la gente ha llegado a esperar que acuda a la defensa de sus derechos y la búsqueda de justicia
justicia en cada ocasión, derechos y justicia que de hecho, más que nunca, es necesario definir. Repasemos con Monsieur Froissart el itinerario de este pontificado, desde el día de la elección hasta aquellos acontecimientos épicos para los cuales el primer Papa eslavo prepara el camino y predispone al mundo. Un Papa extranjero después de 456 años, lo que es más, un eslavo. ¿Qué impresión le causó este acontecimiento del 16 de octubre de 1978? En primer lugar, ¿cómo era natural? Estábamos sorprendidos y de tal forma que incluso algunos de los polacos llegaron a pensar que había sido electo un papa africano por la extraña pronunciación del nombre Wojtyła. Hubo reacciones de asombro en todos lados, bastante sorpresa. Y la atmósfera en la Plaza San Pedro fue fantástica. Todos lloraban y nadie sabía por qué. Si uno lo piensa hoy, la elección de un papa proveniente de una zona tras la cortina de hierro, en 1978, en un momento en que nadie se imaginaba que el comunismo, o mejor dicho, el sistema totalitario, estaba llegando a su fin, pues uno diría que fue profética. Était près de sa fin. C'est une élection prophétique. Enfin, c'est la rupture avec la tradition. El corte con la tradición de papas italianos ya era de por sí un acontecimiento extraordinario, pero encima elegir a un papa del dominio de lo que en ese momento era aún la Iglesia Roja fue todo un fenómeno, especialmente cuando uno piensa en los buenos cardenales que hicieron esta elección. Sorprendente. Fue un gran momento y ver a Juan Pablo II por primera vez en la Plaza de San Pedro, todo vestido de blanco, sosteniendo su crucifijo con ambas manos como si fuera una espada, fue verdaderamente sorprendente. El Papa de los Derechos Humanos. De inmediato, fue evidente que este Papa era un defensor del hombre, de su dignidad y sus derechos fundamentales. E incluso su primera encíclica apunta a esto. Ahora bien, ¿qué piensa respecto de la defensa que él hace de la dignidad humana? En primer lugar, es una actitud natural para un hijo de lo que fuera un país dividido, separado y oprimido, un país que había sufrido dos ocupaciones simultáneamente y dos regímenes totalitarios, ambos caracterizados por su aversión a la persona humana, uno impulsado por el racismo y el otro por razones ideológicas aún más complejas. Sin embargo, ambos llegaron a un idéntico resultado. La persona humana no contaba. Era lógico, entonces, que un papa proveniente de esa parte del mundo no dudara en defender los derechos de los heridos y humillados, precisamente porque él mismo había experimentado estos sufrimientos en carne propia, exactamente desde su niñez. Hoy en día, si se hiciera un referéndum universal para determinar quién es el mayor defensor de los derechos humanos, el papa obtendría 2,000 millones de votos, sin lugar a dudas. Es estupendo. Es uno de los grandes servicios que el Papa le habría prestado a la Iglesia, precisamente porque es considerado con toda razón el defensor de los derechos humanos. Otro servicio que ha prestado es el de rehacer el tejido cristiano, hebra por hebra, reuniéndose personalmente con las personas, mediante contacto directo y no a través de intermediarios. Un tercer servicio fue el de volver a proponer una doctrina seria y profunda. Ya desde las primeras palabras de la primera encíclica del Papa, Redemptor Hominis, en la cual escribe, Jesucristo es el centro del cosmos y de la historia. Quedaba claro que estaba comprometido con la idea de volver a proponer el mensaje del Concilio Vaticano II en sus documentos y llevarlo por todo el mundo. El Concilio Vaticano II en sus varios documentos y portarlo en giro por el mundo. Sí, esta es precisamente la esencia de su modo de vivir y de pensar. La historia para él es la historia del hombre redimido por Cristo y a través de la cruz de Cristo. Él está ligado a esa cruz. Pero esto le da una visión global del mundo y la historia, pasada y futura, desde su comienzo hasta su fin. C'est-à-dire depuis les origines jusqu'aux accomplissements futurs.
Nosotros, periodistas, escritores, seguidores comunes, vemos la historia en etapas sucesivas y nunca deja de sorprendernos. No es así con él, porque él tiene una visión global. Esta es una de sus características sorprendentes y lo hace único. Quizás esta sea la base de su temperamento que sorprende a los del oeste. A mí también me sorprende un poco su visión de la vida. Y una vez le pregunté cómo podía reconciliar la historia de la salvación, es decir, la historia divina con la historia del hombre, tan llena de estruendo y furia, de derramamiento de sangre y masacres y de todo tipo de atrocidades. Él me respondió que la historia del hombre es una historia secundaria que no impide el cumplimiento de la primera. Un pontificado itinerante. Un papa viajero, un pontificado itinerante. Juan Pablo II hizo su primer viaje a México en 1979. A este le siguieron muchos otros al exterior, más de 50 hasta la fecha, y casi 100 viajes dentro de Italia para transmitir el Evangelio y convertir nuevamente al mundo al cristianismo. Tanta cantidad de viajes lo ha hecho objeto de algunas críticas. Incluso, aunque se quedara en Roma, también sería criticado. Dirían que nunca se mueve porque se siente muy cómodo rodeado por sus custodios suizos. No, debe hacer lo que hace. Si uno compara los viajes del Papa con los de San Pablo, ¿quién viajó más? San Pablo, porque no existía el avión. Las rutas que el Papa hizo en avión, el pobre San Pablo las recorrió en balsas o barcas que se hundieron 3 veces. Sin embargo, nunca dejó de viajar. Más aún, del mismo modo que los fundadores de la cristiandad siempre han viajado mucho, también lo hace el Papa, que cree en todo lo que dice. Esa es su naturaleza. Los encuentros del Papa con las multitudes, además de las típicas imágenes inmortalizadas por los medios, siguen en nuestra memoria especialmente por las personas a las que el Papa visita. O mejor dicho, para verdaderamente entender el significado y el valor de estos viajes, uno tiene que ponerse en el lugar de quienes lo esperan y reciben con tanto afecto. Todos lo esperan por igual, católicos, no católicos y no cristianos, porque Juan Pablo II es, al menos, esa gran autoridad moral que defiende los derechos fundamentales de todos. Quizás los encuentros más conmovedores, aparte de los famosos encuentros con jóvenes de todos los continentes, sean aquellos entre Juan Pablo y los trabajadores. Desde Monterrey en México hasta Nova Utah en Polonia, desde Saint-Denis en Francia hasta el encuentro anual del 19 de marzo en Italia, Juan Pablo II siempre ha tenido una comunicación y un diálogo especial con los trabajadores. La amistad, el respeto y el afecto personal del Papa hacia Lecualesa, el electricista de Gdansk, quien 10 años más tarde se convirtiera en el presidente de Polonia, y hacia los hombres de Solidarnos, refleja el aprecio especial que tiene por los obreros y el valor que le da al trabajo. Incluso ha dedicado 3 de sus encíclicas a estos temas. No debemos olvidar que los mismos trabajadores, la clase obrera, fueron los primeros en minar la ideología que, en lugar de otorgarles privilegios, había pisoteado sus más básicos derechos. Entre sus primeros encuentros más importantes, hubo uno en Saint-Denis, en las afueras al norte de París. En el así llamado Cinturón Rojo, las zonas más comunistas de Francia. Sin embargo, la gente de Saint-Denis dijo, si el Papa viene aquí a visitarnos, eso significa que nosotros también somos alguien. El encuentro tuvo lugar fuera de la abadía gótica en la cual están enterrados los restos de los reyes de Francia. Alors que se déroulait la cérémonie. Durante la ceremonia, organizada por las cabezas de la iglesia, los habitantes de Saint-Denis y de los alrededores comenzaron a concentrarse poco a poco, hasta formar una inmensa asamblea, una multitud con la que el Papa tuvo un encuentro inesperado y especialmente conmovedor. Este es un hermoso recuerdo de su viaje. El Papa establece un contacto directo con el pueblo, no tanto con los intelectuales y los intermediarios, pero más con la gente simple, con quienes la comunicación es inmediata, más fácil. Él mismo trabajó como obrero durante 4 años en la Solvay, donde experimentó diariamente el trabajo manual en una cantera. Esta experiencia lo ayudó a entender muy bien la condición del trabajador y también debería ayudar a los intelectuales a entender mejor al Papa, porque a veces está muy lejos de lograrlo.
El Papa y la paz. Durante la guerra del Golfo, los observadores y periodistas no comprendían las razones de la posición del Papa. Es verdad, había algo que no se entendía muy bien. En cierto punto, el Papa temía que la intervención de las fuerzas occidentales fuera interpretada por los pueblos árabes y musulmanes como una nueva cruzada. Él deseaba evitar el antagonismo entre cristianos y musulmanes. Creo que hizo 53 intervenciones. Más aún, él es el hombre de paz. Probablemente haya pensado que sería suficiente con el veto y el embargo y que no sería necesario recurrir a las armas. Es razonable pensar así. El Papa no es un pacifista absoluto, es pacífico. Sin embargo, definitivamente prefiere la no violencia a la violencia. Atribuye algunos de los éxitos que ha logrado, por ejemplo, en Polonia, a la no violencia. En su tercera encíclica, Centésimos Annus, manifiesta que cada vez que los polacos encontraron una respuesta no violenta, el resultado fue la capitulación del poder. Aquí, humildemente, se olvida de mencionar el elemento esencial que es él mismo. En la historia de posguerra, Polonia fue el primer país comunista en tener un primer ministro católico, Mazowiecki. Todos los países del este siguieron el ejemplo de Polonia hasta la caída del Partido Comunista Soviético, que finalmente se produjo el 19 de agosto del 1991. ¿Qué rol tuvo el Papa en todo esto? Hay algo inexplicable sobre la derrota del totalitarismo como ideología activa y poderosa, más que como simple comunismo. La derrota de ambos parece no tener causa. Objetivamente, uno podría razonar que el fin del sistema, que fue completamente inesperado por la mayoría de los observadores, prácticamente nadie lo había siquiera imaginado, se debió a un deterioro interno prolongado del cual nosotros, los del oeste, no éramos conscientes. Otro factor fue la llegada de Gorbachev, quien pensaba que para que los rusos alguna vez llegaran a un estándar de vida comparable al de los norteamericanos, las cosas tenían que cambiar. Luego entró en escena el Papa. El encuentro entre los dos, por motivos espirituales, fue sorprendente y crucial a la vez. Estos tres factores actuaron juntos. Por su parte, el Papa apoyó a Solidarnos, movimiento no gubernamental contra el opresor. Concretamente, el Partido Comunista. Symbolisé par le Parti communiste. Il l'a soutenu non seulement. Lo hizo con cautela, pero con tenacidad y persistencia, y no solo al comienzo, sino también cuando visitó a Polonia en lo más profundo de la crisis. En esa ocasión, él ocupó el territorio moralmente hasta el último milímetro. La evolución de los acontecimientos en Polonia aceleraron los de Hungría, que apenas habían comenzado. Hungría abrió parte de la cortina de hierro en su frontera con Austria. Los alemanes pobres del este atravesaron a Checoslovaquia, Hungría y Austria para volver a ingresar a Alemania. Fue un tipo de movimiento, un éxodo fantástico, que involucró a los países del este y Alemania y que obligó al régimen comunista de Moscú o bien a reaccionar por la fuerza, si bien no tenía los medios para hacerlo, o ver morir a Yalta y cualquier posibilidad de mantenerlo intacto. Prendre acte que le système de Yalta était mort, c'était fini, qu'on ne pouvait plus le maintenir intact. Lei ha conosciuto molto bene Giovanni Paolo II per questo. Usted ha llegado a conocer particularmente bien a Juan Pablo II mientras escribía este libro. Sì. Quindi è uno di quelli che lo conosce particolarmente bene. Come uomo. ¿Cómo es Juan Pablo? El hombre. Come l'ha conosciuto lei? Non sa rien perché il è. Solamente me he reunido con él para compartir un desayuno, un almuerzo o una cena, pero nunca en su oficina. Siempre frente a una mesa, con un vaso de vino o un café de por medio. Nunca he estado con él en ninguna otra circunstancia. Así en mis encuentros ha reinado un clima familiar, también porque solo nos acompañaban sus secretarias y mi esposa.
He notado que hay solo uno, un único Juan Pablo II. Él es la misma persona, ya sea en la mesa o en la Plaza San Pedro. Vous le voyez à 40 mètres ou à 1,25 m de l'autre côté de la nappe. Puedes verlo desde una distancia de 40 metros o desde tan solo un metro en el otro extremo de la mesa. Siempre es el mismo hombre. No tiene una imagen pública y otra privada por separado. Él es completamente, integralmente, uno en su ministerio. Es esa misma unidad entre lo que es, lo que dice, lo que piensa y lo que cree que le da esa fuerza radiante. Et ce qu'il croit, tout ça ne fait qu'un. Et c'est d'une densité littéralement nucléaire. No hay ninguna diferencia entre lo que es, dice, piensa y cree. Es todo uno. Goza de una unidad interior excepcional. Pero no tiene vida privada. Una vez al año viaja por un par de días a las Dolomitas o al Valle de Aosta para esquiar un poco en pendiente. Y es por eso que los sacerdotes de Valle de Aosta ya no dicen que el Señor esté con ustedes, sino que el Señor esquíe con ustedes. Hasta ahí llega su esparcimiento. Todo lo demás está dedicado a su sacerdocio y a la iglesia. No tiene ni siquiera una hora para sí mismo, tampoco media. Después del almuerzo, duerme media hora. Luego, toma su breviario una vez más y comienza a recibir visitas o a estudiar documentos nuevamente. Trabaja con sus encíclicas incluso por las noches. Es increíble. A las 6:45 de la mañana, apenas se despierta, comienza a rezar y a meditar. Durante el día, no tiene un minuto para él. Está un poco más relajado en Castel Gandolfo, pero eso no significa que tenga una vida privada, simplemente no la tiene. Unidad de vida, entonces, y compromiso total con su ministerio, un compromiso que ocasionalmente levanta objeciones y críticas que surgen de ciertos prejuicios laicos. Por un lado, o de la costumbre de desafiar a la autoridad difundida en las áreas de disenso católico, por el otro. Desde su primer viaje a México en enero de 1979, el Papa ha estado sujeto al ataque de quienes lo catalogaron de conservador, simplemente porque afirmó que la verdadera libertad es, en primer lugar, la liberación del pecado. Estas mismas personas, un día más tarde, lo elogiaron por tomar una postura progresista al decirles a los campesinos de una zona rural deprimida de México que había una hipoteca social sobre la propiedad. El hecho es que la iglesia, tal como el mismo Papa dice a menudo, no tiene modelos sociales para proponer. Denuncia, inspira, sugiere, dirige conciencias e indica su propia doctrina social, pero no impone modelos. La iglesia les da la libertad a los laicos de tomar sus propias decisiones en su propio campo y al mismo tiempo denuncia, tal como lo hizo Juan Pablo II en su viaje a Brasil en octubre de 1991. El clericalismo de aquellos que perteneciendo a la jerarquía de la iglesia intervienen en los sucesos políticos, de aquellos laicos que buscan imponer su propio estilo católico, de los principios y valores morales, el Papa no se puede desviar y es precisamente ahí donde se lo ataca. Sí, quienes lo critican no lo entienden y quienes lo atacan no lo conocen. Se le considera bastante progresista en las cuestiones sociales porque no cede ante el totalitarismo. Pero también piensa que el liberalismo puede ser una máscara para el totalitarismo. También se le reprocha su moralidad porque está en contra del aborto y los temas relacionados con él. Y no cesa de repetir el Evangelio. Su tarea es transmitirlo. Nunca condena a nadie. Nunca dice, si actúas de este modo, estás cometiendo un pecado mortal. No, simplemente expresa el ideal cristiano. Todos tratan de llegar a él lo más que pueden y él tiene la mayor comprensión, amistad y compasión por quienes no logran hacerlo.
Nunca condena a nadie, pero está obligado a expresar lo que es recto de algún modo. Eso es todo. No puede actuar de otro modo. Él es el Papa. No es el legislador de una democracia. No puede reformar o modificar la ley, ni tampoco puede debilitarla, aunque algunas veces lo haga. Él alivia las exigencias del Evangelio cuando puede, pero no puede permitir que pasen inadvertidas. Stay with you longer, but I find consolation in the words of Jesus. Dear brothers and sisters, the Holy Spirit is with you.